pública y estética nos conecta con nuestras tradiciones ancestrales, con nuestro mestizaje cultural. Por ello, hoy, al reconocer y conmemorar al actual e inigualable Andrés Rocabey, maestro del arte de la lidia, no solo honramos a un torero excepcional, quien ha dejado huella en la historia de la tauromaquia por su valentía, por su destreza, y que se ha convertido en un embajador icónico de nuestra riqueza, de nuestra rica tradición cultural. Debo precisar que desde el Congreso de la República estamos apoyando los derechos constitucionales que protegen a los peruanos en su faceta de identidad cultural e interculturalidad. La importancia de reconocer a los embajadores de la tauromaquia y otras tradiciones ancestrales no solo aporta la materialización del derecho fundamental de la pluralidad étnica y cultural de la nación, sino que implica también el fortalecimiento de las culturas y promueve el respeto de sus usos y expresiones costumbristas. La tauromaquia y la bellística tienen que ser reconocidas como manifestación cultural. El proyecto de ley 2828 de 2022 tiene como objeto reconocer las actividades tradicionales de la tauromaquia y la bellística como manifestaciones culturales, expresiones de identidad nacional. Asimismo, garantícese su salvaguarda y desarrollo sostenible en el marco del derecho fundamental del acceso a la cultura. Y en ese sentido, las competencias del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Agricultura y Riego, Comercio Exterior, el Ministerio de Cultura tendrá que implementar y actualizar el registro inventario cultural de las actividades de la tauromaquia y la bellística a nivel nacional, y considerarlas dentro de fiestas patronales de las ciudades y pueblos del Perú en las que se celebren dichas festividades como un patrimonio cultural y material de la nación. El Tribunal Constitucional fortalece la identidad que reafirma el respeto y la protección de los usos y costumbres y tradiciones de la tauromaquia y la bellística, son una manifestación cultural, una expresión artística, son espectáculos culturales que están incorporados a nuestro acervo cultural por una afición de muchos siglos. Es por ello que les informo que se está batallando en un gran dictamen en la Comisión de Cultura y espero recibir el apoyo de todos los aficionados a nivel nacional. Moción de orden número 8890. El congresista de la República del Perú, Jesús Quiroga, Juan Bartolomé Burgos Olivenos, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 68 del reglamento del Congreso de la República, presenta la siguiente moción. Considerando que Andrés Roca Rivales, nacido en Lima el 21 de octubre de 1996, es el torero peruano más importante, tomó la alternativa en Lima, en Francia, el año 2015, y en poco tiempo se ha convertido en una de las principales figuras del torero a nivel mundial, siendo conocido por su valentía y su entrega. Por lo expuesto en el Congreso de la República, acuerdo primero expresar el reconocimiento y condecoración al torero peruano Andrés Roca Rivales en su calidad de torero peruano en toda la historia taurina, a su encomiable compromiso con la promoción de la tauromaquia como una manifestación cultural de la tradición y identidad de nuestro país. Segundo, transmitirle mi presente moción de salud y reconocimiento al torero peruano Andrés Roca Rey Valdés en este importante evento, manifestando nuestro profundo respeto y admiración, enviándole los mejores deseos en su carrera tauromaquia y en todos los futuros proyectos. Y noviembre del 2023, Juan Bartolomé Burgos Bolívar. Gracias, señor.
Cambiar el reconocimiento y medalla de honor del Congreso de la República del Perú al señor Andrés Roca Rey Valdés, torero. Andrés, esta medalla es un símbolo de que el Perú está orgulloso de que tú eres el embajador de la tauromaquia del Perú después de 500 años y haber logrado el éxito internacional, especialmente en México y en España. Estoy aquí en la cuna de nuestra nación, sintiendo la vibrante historia de nuestras paredes. Quiero empezar con un sentimiento de gratitud que me embarga. Gracias, muchas gracias a todos ustedes, a cada uno que hoy acompaña este momento que para mí es mucho más que un reconocimiento. Es un abrazo a mi alma peruana. En especial, agradezco al congresista Juan Burgos. Y a Jorge Pérez, a título póstumo. Jorge Pérez de la Asociación Cultural Taurina del Perú, quienes con su visión y empeño han hecho posible que hoy día esté aquí. Este lugar, el Congreso de la República del Perú, es más que un marco, es testigo de nuestra identidad, forjador de nuestro camino como país. Si me preguntan qué es la cultura, les diré que es el alma de un pueblo, esa que fluye libre, sin dueño, perteneciendo a cada corazón que late por sus tradiciones. Y la tauromaquia, señores, es una danza de pasiones, un arte que respiramos en el aire de cada fiesta popular, desde Hacha hasta el rincón más humilde de nuestras celebraciones. Me llena de emoción pensar en esos niños, ojos brillantes y corazones puros que ven en el torero a un héroe de leyenda. En sus sueños veo mi reflejo, y es su ilusión la que me carga de fuerza en cada encuentro con el toro. Cada triunfo, cada superación, es gracias a los valores que mi Perú ha sembrado en mí. Valores de disciplina, de entrega y sobre todo mucha pasión. Y hoy quiero decirles, desde lo más hondo de mi ser, que no hay sueño imposible para quien lleva la perseverancia como estandarte. El Perú, mi querido Perú, corre por mis venas y es su espíritu el que represento en cada rincón del mundo. Asumo este honor con la promesa de seguir siendo parte viva de nuestra historia, de seguir siendo ese niño que un día soñó con ponerse frente a frente con su destino. Gracias, Perú, por enseñarme que no hay honor más grande que llevar tu nombre allá donde voy, que no hay satisfacción más pura que ser parte de tu historia, que vive el Perú y que su espíritu indomable resuene en cada rincón de nuestra existencia. Muchas gracias a todos y que Dios bendiga siempre nuestra vida.